إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الحمد لله que estamos otro día más para explicar otro de los bellos nombres de Allah. Y hoy nos toca el nombre de Allah, Ash-Shafi. Ash-Shafi, que tiene que ver con la cura. Allah se puede traducir como el que cura. El que cura. En estos días en los que vivimos, en este tiempo, la mayoría de la gente, cuando está enferma o tiene algún problema de salud, se enfoca principalmente, o si no absolutamente, en la medicina moderna, la medicina de los doctores, en los tratamientos, etc. Es lo que hay disponible en los hospitales, en las farmacias, etc. Pero se olvidan de que el único que cura es Allah Ash-Shafi. Y esta obsesión con la medicina moderna, que le ocurre también a los musulmanes, que como que han reemplazado la cura de la ruqya, la sharaía, la cura, la medicina profética, por esta. Y esta es, viene del hombre y la otra es revelada. Entonces vamos a hablar de esto. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en Surah Shu'ara, nos habla del profeta Ibrahim cuando le estaban cuestionando los kufar, su gente que adoraba a ídolos, y él les dijo, voy a leerlo, de Surah Shu'ara, el de la Surah número. Un momento, por favor. Voy a leer el traducción de significado. Es la sura número 26 del Corán, el aya 78-80. Tengo aquí la traducción de significado. Y Ibrahim dijo: él adora, que él adoraba, a quien me creó y me guía. Traducción de significado. Quien me alimenta y me da de beber, y quien cuando estoy enfermo me cura. Entonces, y si me enfermo me cura, ¿a quién voy a adorar? Voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Es el que me creó. El que estoy enfermo, y el que si estoy enfermo me cura. Porque el único que puede curar es Allah subhanahu wa ta'ala. La gente puede, bueno, Allah ha creado las enfermedades y también ha creado las curas. Y de esas curas hay medios que puedes tomar para curarte, pero esos medios siguen siendo creados, no es el creador. Esos medios no tienen poder independiente para curar nada ni a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque pueden funcionar o no. Allah ha creado esos medios. Pueden funcionar o no. Entonces, tu corazón tiene que depender de Allah para curarte, porque el único que puede curarte es Allah. Entonces, al que me tengo que dirigir es Allah, al que me puede curar. Por eso mi corazón tiene que estar apegado a él, y no al doctor, no a las medicinas o al tratamiento. Eso lo pongo porque hay que ponerlo, porque es forma parte de lo que Allah ha decretado que hay que hacer para curarse, como para hacer un examen tienes que estudiar, ¿no? Bueno, pues cuando estás enfermo, tomas el tratamiento, etc. Pero tu corazón tiene que estar apegado a Allah. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer que eso funcione es Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim dijo: no hay nadie que me pueda curar, excepto Allah. Y sí, Allah ha creado a estos medios, esas razones de cura, medicina y tratamientos, pero no pueden curarlos por sí mismos. Y desde entre estas
estos medios, estos tratamientos para curar, de entre estas formas de cura, la más poderosa es el dua, la súplica. Esa es el pedir a Allah que te cure, plenamente consciente, creyendo con todo tu corazón que solo Allah te puede curar y que te va a curar, que Él te puede curar, y tú se lo pides, Allah te cura. Aún así, no pongas ningún tratamiento. Solo con dua, Allah te puede curar. Allah no necesita nada de su curación para curarte. Entonces, la dua es de los medios más poderosos que hay. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado una cura para toda enfermedad. Reportado, hay un hadith auténtico reportado de Sunan Ibn Majah, reportado por Ibn Mas'ud, que el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala dijo, o sallallahu alayhi wa sallam dijo, Allah no envió ninguna enfermedad sin enviar también su cura. Y Allah también nos dice en Sura Yunus, que es la Sura número 10, en Aya 57, traducción de significado, hombres, os ha llegado una exhortación de vuestro Señor, una cura para lo que hay en los pechos, y una guía y una misericordia para los creyentes. Aquí se está refiriendo al Corán, que es una cura para lo que hay en los pechos. ¿Y qué hay en los pechos? Se refiere a las enfermedades del corazón, a la envidia, al ego, a la codicia, a querer amar el dinero, las cosas mundanales, el pensar mal, el tener miedo del mañana, el pensar mal de la gente, el extremismo, el amar demasiado a alguien como amas a Allah, miedo a la pobreza, el miedo a creerse que eres al creerse el que eres superior a los demás, etc. Entonces, en el Corán, Allah nos dice que el Corán es una cura para lo que hay en los pechos. Entonces, vamos a ver que en el Corán hay un aya para cada enfermedad del corazón. Para, por ejemplo, la enfermedad, las personas que aman mucho el dinero, el dunya, las cosas mundanales, los lujos, etc. Allah nos dice en el Corán que esta dunya se va a acabar, se va a acabar. Cuando tú te mueres, ¿qué te llevas? De lujos, de dinero, de coche, de qué. Nada. Allah no te dice eso, y eso es una cura, porque te das cuenta de la realidad de la situación. O la crueldad también, si eres cruel, encontrarás en el Corán ayat que tratan esa enfermedad del corazón en específico. Ibn Qayyim, rahimahullah, dijo que el Corán es una cura para los corazones y además nos da visión. Visión en el sentido de entender la realidad de las cosas, tal y como son. Y nuestra alma necesita el Corán para estar viva. Y el Corán son las palabras de Rabbil Alamin, el Señor de los mundos. El Corán es una cura y aún así hay gente que no lo utiliza. Pero aunque no lo utilicen, el Corán sigue siendo una cura. Lo que pasa es que la gente se aleja del Corán. Se aleja del Corán y de las palabras de Allah. Buscan otras curas. Y Allah no envió una cura más poderosa que el Corán. Quien lea el Corán con intención de curarse,
Tú estás enfermo o enferma y tú les y te quieres curar y crees, vas a leer el Corán y creyendo sinceramente, con fe, con certeza, sin ninguna duda, con una fe fuerte de que esas palabras te van a curar, que es una cura, Alá te cura. Pero claro, tiene que ser con esas condiciones, porque el Corán no cura a cualquiera, porque no todo el mundo merece ser curado con el Corán. ¿Quién va a merecer ser curado con el Corán? Aquellos que creen en él y tienen fe. Son las personas que son sinceras y verdaderamente se someten a Allah y a sus palabras con imán. Si es así, no hay ninguna enfermedad que pueda resistir esta cura. Subhanallah. No se resiste. Dadas estas características, ninguna enfermedad puede resistir la cura del Corán. Cuando el corazón está inmerso, cuando el corazón está apegado a Allah, plenamente consciente, plenamente entendiendo lo que dice, lo que estás recitando, expresando tu tawhid, que te toque el corazón. Y con esa intención te curas, subhanallah. Cuando el corazón realmente creía en esta cura del Corán y es sincero y sigue repitiendo esas ayat que son específicas para su enfermedad, se va a curar sea la enfermedad que sea. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Que la gente ha reemplazado el Corán por las medicinas y confía más en las medicinas creadas y argumentos de los hombres y en la ciencia y todo esto que en el Corán. Y esto es realmente la causa de que la gente no se pueda curar. Es como una barrera. Porque en vez de recurrir al Corán y en la sunna, que es wahi, que es revelación divina, que es revelación de Allah, que es el creador, sabe que nos ha creado, han creado nuestras enfermedades, las curas, y sabe lo que necesitamos. Y esto es revelación. Pues eso lo abandona y lo reemplaza por la medicina convencional o moderna, como lo quieras decir. Vivimos en un tiempo donde la gente va en dirección contraria al Corán. Y vemos cómo las enfermedades no dejan de crecer y crecer. Y cada vez hay más enfermedades nuevas. Y las enfermedades del corazón, porque están las enfermedades físicas y las del corazón, están fuertemente establecidas en los pechos de la gente. ¿Por qué? Porque si te alejas de Allah, de confiar en Allah, de usar los medios que él te ofrece, de buscar la cura en el Corán. Cuanto más haces eso, más veces los médicos no pueden hacer nada. Cada vez están más colapsados, en el sentido de que hay más enfermedades, no funcionan tratamientos, la gente cada vez está más enferma. Mira cómo ha crecido los índices de cáncer. Y a veces es que no saben ni siquiera a qué enfermedad se están enfrentando. Y cuanto más la gente se aleja del Corán, más enfermedades hay. Y estas son palabras de Ibn Qayyim de hace muchísimos años. Pues imaginar si viese la situación de hoy en día. A veces hay enfermedades que los médicos nunca han visto, pero siguen curando solo utilizando tratamientos de la medicina convencional. Mientras que sigan haciendo eso, los virus y las enfermedades van a ser más fuertes. Por eso no paran de haber más y más virus y más enfermedades. Y eso no para, porque cuanto más se alejen del Corán, más y utilicen esos tratamientos alternativos, más fuertes se hacen las enfermedades. Aún así, hay a veces que sí pueden curarse, etcétera, pero en general cada vez hay más enfermedades.
Y Mikhail dijo que la cura está cerca, está cerca. Y lo compara como alguien que está en el desierto y se está muriendo de sed, pero se está tirando agua sobre su hombro. Y dice, el agua que está muy cerca de esa persona, está por encima de su hombro. Pues así la cura, el Corán, está cerca, tan cerca como nuestro hombro. Pero lo que pasa es que no la utilizamos. Y nos hemos centrado mucho en la ciencia, en la medicina moderna, y se nos ha olvidado la verdadera cura que está en el Corán. Hay un hadith que relata cómo un sahabi le hizo ruqya con su al-Fatiha a un hombre que le había picado un escorpión. Y solo con su al-Fatiha se curó. Pero para que eso funcione, requiere que la persona tenga una fe fuerte, un tawhid fuerte y un corazón lleno de fe. Y nuestros corazones, lo que pasa es que nuestros corazones no son como los corazones de los saharos. Porque tenemos realmente fe en la rukia, porque sí, hacemos rukia, pero no funciona. ¿Y por qué no funciona? ¿Es el problema de la rukia o es de nosotros? Obviamente la rukia no es el problema, el problema está en nosotros, en que no realizamos la rukia correctamente. Porque para realizar rukia, para curarse, hay una condición que tienes que es tu tawhid, que creas en ella, que te sometas a Allah, que dependas de Allah solamente. Y si eso no está, pues si eso no está, eso no va a hacer que la rukia funcione o va a disminuir su eficacia. Cuando realmente la rukia es efectiva es cuando se cree plenamente con tawakkul, entendiendo lo que estás diciendo, expresando con tu tawhid, que solo a la cura. Una vez escuché a un raqi, un hombre que se dedica a ayudar a la gente haciendo rukia para cuando está poseída por los jinn, etc. Sabemos que la mejor rukia es la que una persona se puede, la que se hace a sí misma, porque no pones ahí como ningún intermediario. Tu corazón es la rukia, tú y Allah. Pero hay a veces que las personas no pueden ayudarse a sí mismas, entonces esta persona pues ayuda, ¿no? Y decía, dice, hay una gran diferencia, este Raqi, que es de Londres, decía, hay una gran diferencia en el efecto de esa rukia cuando la persona está confiando en mí para que le cure y cuando está confiando en Allah. Cuando la persona confía en Allah y deposita su esperanza en Allah, la rukia es efectiva, incluso cuando viene de otra persona. Y cuando la persona está confiando en mí, no es tan efectiva. Y él decía, la mejor rukia es la que tú te haces tú mismo. Esa es la mejor. Los sahaban hacían rukia y se curaban, pero nosotros no. Y el problema no es la rukia, es nuestra fe. Y no decimos de que no tomes medicinas, porque son medios y Allah ha creado esos medios y Allah ha dicho que para cada enfermedad hay una medicina, hay un tratamiento, hay una cura. Pero vamos a hablar de estos medios. O sea, decir que sí, que se pueden tomar medicinas, no sé, no contradice. Esto lo que estamos hablando ahora no contradice el hecho de tomar medicinas, pero hay que darle la importancia y el orden adecuado, porque primero, la primera cura, o sea, es decir, que hay que acudir primero a Allah. Primero, y depositar tu confianza en Allah. Y sí, puedes tomar medicinas que te pueden ayudar, pero como medios, pero el que cura es Allah, Shafi, el Corán, la rukia, esas cosas que la gente ha abandonado hoy en día. El primer medio, la primera cura de todos, de todas, la más poderosa, es el dua, la súplica. Hay una dua que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la decía cuando visitaba al enfermo. Allahumma afi bil ba'd rabbin nas anta shafi la shifa illa shifauk shifa'u la yughadiru saqama, que dice
Traduzco la estatua. O Alá remueve la dificultad. Oh Señor de la gente, quita este dolor y cúralo. Tú eres el único que cura y no hay nadie que pueda curar excepto tú. Cura con una cura que elimine totalmente la enfermedad. Estás expresando tu tawhid, pero no es lo mismo decir esa dua, simplemente decirla, a decirla con el corazón, entendiendo lo que estás diciendo, de que es que no, creyendo con tu corazón de que no hay nadie que pueda curar excepto Allah, subhanahu wa ta'ala. Y hay otra dua que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la repetía 7 veces cuando visitaba al enfermo. Y esa persona, si Allah no ha decretado, según el hadith, si Allah no ha decretado que esa persona muera, al decir esa dua 7 veces, la persona se cura. Es hasta lula jaladim, rabbul arsh jaladim, antes de ser. Pido a Allah, rabbul arsh jaladim, el dueño del trono, el gran trono, que te cure. Una vez un sahabi, un Sa'ad, estaba muy enfermo y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo visitó y puso su mano sobre él y dijo: Oh Allah, cura a Sa'ad. Y ya fue suficiente para curarse. Se curó. Pero para que funcione esto hay que cumplir con las condiciones necesarias, que son estar en el tawhid, la fe, no dudar. Una fe fuerte, un imán fuerte. La segunda cura es la miel. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán que la miel es shifa, es una cura. En Sura al-Nahl, ahí es 69. Leo la traducción explicado, disculpad. En la sura número 16. Traducción de significado. Luego, como de todo tipo de frutos, y ve por los senderos de tu Señor dócilmente. De su vientre sale un jarabe de color diverso que contiene una cura para los hombres. Fiji shifa un linnes. Hay una cura para los hombres. Y la miel es una cura. Es una cura. Y Allah lo dice en el Corán. Allah ha creado la miel. Allah lo dice que la miel es una cura. Y aún así, hay gente que te dice que no tomes miel, que es azúcar. E incluso musulmanes, que no hay beneficio. Y un musulmán no puede decir que poner a lo que dicen estos doctores por encima de lo que dice Allah. Es que esto pasa. A mí una vez una hermana, que la vi, había, pues, resulta que había otra hermana que tenía un problema y no, le dijeron que no podía tener hijos. Y yo le dije, bueno, eso es lo que dicen ellos, pero si Allah quiere, va a tener hijos. Y me miró y dice, la ciencia le dice que no puede. Digo, pero Allah dice, Allah lo puede todo. O sea, los musulmanes han sido influenciados muchísimo por esta mentalidad de poner la ciencia por encima de todo y darle más autoridad de la que tiene Allah, supone votarla. Entonces es totalmente ilógico. La miel, lo que tiene, el efecto que hace la miel, uno de los efectos es limpiar el estómago de comida o de sustancias que están ya putrefactas. Cuando una persona come mucho,
y se le quedan restos en el estómago, eso se como que se pudre y se adhiere a la pared del estómago. Entonces eso impide que el estómago realice su función. Por lo tanto, la miel limpia eso del estómago, y con lo cual luego el estómago pues puede seguir normal. Hay un hadith narrado por Abu Sa'id al-Khudri, eso está en Sahih al-Bukhari, que un hombre llegó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: mi hermano tiene un problema en el estómago. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: hazle beber miel, que tome miel, hazle que tome miel. Y luego se la dio la miel y volvió el hombre y le dice: pues sigue enfermo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: dale otra vez. Y vino por tercera vez y otra vez, dáselo otra vez. Y otra vez, hasta una cuarta vez. Y el profeta luego dijo: Alá ha dicho la verdad y el estómago de tu hermano está mintiendo. Tómalo otra vez. Y lo tomó otra vez, tomó miel otra vez y se curó. ¿Y esto por qué es? Porque sí, la miel es una cura, pero la dosis tiene que ser la correcta. Hasta que no tome la dosis correcta, no se va a curar. Y esto es una regla de medicina, de que la medicina tiene que tener su dosis correcta para que sea eficiente, para que cure. Pero esta regla ya nos la dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la explicó Ibn Qayyim. Y la miel tiene que ser natural. Es muy bueno, como medicina general, preventiva, para estar bien. Y eso lo hacía el Sheikh Mohammed el Sheikh Hassan al-Banna, rahimahullah, y vivió muchos años, y él la sabe mejor. Y él tomaba todas las mañanas un vaso de agua con miel, con una cucharada de miel. O sea, no sé, grande o pequeña, pero con una cucharada de miel. Y la miel tiene que ser pura. Porque, y de abejas que han estado tomando, alimentándose de las flores, porque a veces las ponen a alimentarse de azúcar, les dan azúcar y producen miel, pero esa miel viene del azúcar, entonces es una miel falsa. Y pues eso, que hay que tomar miel pura para realmente que te beneficie, tiene que ser pura, de miel de flores. Un compañero una vez le dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si podía tomar alcohol para curarse. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la cura, que no se puede tomar nada de haram para curarse, y que la cura estaba en la miel y en el Corán. También otra de las curas es proféticas es al-hijama. Y es una cura que Allah nos ha revelado a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y recomendaba por lo menos una vez al mes, durante 3 meses consecutivos, para curarse de algo. La hijama es una cura, subhanallah. Y como yo he visto cómo se meten con eso los kufar, con la miel, con la hijama, subhanallah. ¿Y cómo afecta eso a los musulmanes? No le estamos quitando créditos a los médicos están estudiando y se basan en estudios clínicos y se basan en evidencias, y etcétera, etcétera. Pero tú nunca puedes poner lo que dicen los médicos por encima de lo que dice Allah. Es que es totalmente ilógico, pero esto pasa hoy en día y con los musulmanes también. Así que busquemos la cura de Allah con sinceridad y con fe, que Allah nos va a responder. Nos va a responder y nos va a curar cualquier enfermedad que tengas. Ponlo esto en práctica. Y bueno, ya acabamos este nombre el día de hoy. Subhanaka wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.